Hola amigos, soy Ero39 y en este vídeo vamos a contestar a un par de cuestiones que me han preguntado a través de la cuenta de YouTube. En primer lugar, Hiromite Rob me pregunta si la distro Tiles se puede ejecutar con VirtualBox. Pues Hiromite Rob, no tienes ningún problema para ejecutar Tiles con VirtualBox. Siempre que VirtualBox tenga conexión a internet, pues puedes perfectamente hacerlo funcionar. Y la segunda consulta es de Barra Zarta, que me pregunta si puede crear PDFs en Linux con seguridad para que solo se puedan abrir y no se puedan copiar ni imprimir. Entonces vamos a hacer la prueba. No hace falta ni descargar ningún programa específico, simplemente con LibreOffice Writer, que es totalmente compatible con el formato PDF. Vamos a crear un PDF aposta para ver cómo darle seguridad a ese PDF a la hora de publicarlo. Nos vamos a la página de Lore Ipsum para copiar texto y crear un PDF con Writer, y vas a ver qué fácil es hacerlo con seguridad, de manera que solo te lo puedan leer y no te lo puedan ni imprimir, porque si le dan a imprimir les va a dar error. Pues con LibreOffice vamos a crearlo, pero puedes abrir un PDF que ya tengas creado porque es compatible desde el formato por defecto de PDF, que es ODT. Podemos darle a guardar como o exportar, mejor exportar en PDF, y en la misma opción de exportar al final, si te das cuenta, pone seguridad. Aquí sería para guardarlo como PDF. Si nos vamos a seguridad, hay que establecer contraseñas, que de eso se trata. Le ponemos al documento contraseñas, le vamos a poner hasta para abrirlo, aunque si le pones contraseña para abrirlo, no van a poder ni abrirlo. Entonces le deberías poner solo de permisos. Entonces le quitas el permiso de impresión, le quitas el permiso de cambios y le desactivas el copiado de contenido, y solo dejas activar el acceso al texto para herramientas de accesibilidad, y lo exportas con el título que quieras en PDF, y ese PDF solo lo van a poder abrir y leer, no lo van a poder ni copiar ni imprimir ni modificar, que es lo que a ti te interesa, por lo que me escribes. Este documento ya no hace falta guardarlo, lo descartamos, el de formato ODT de Writer, porque ya si nos vamos a nuestra carpeta de documentos, tenemos este PDF que ves, al abrirlo nos pide hasta la contraseña para abrirlo a nosotros mismos. Entonces la primera opción de contraseña no se pone, se pone la de los permisos. Nosotros podemos hacer con él lo que quieran, pero cualquiera que lo abra en la red, pues solo podrá leerlo. No tendrá permiso ni de copia, ni de impresión, ni nada. Y con esto pues espero haber resuelto tu duda. Si tienes un PDF ya creado, pues con el mismo LibreOffice le das a abrir,
Vamos a ver todos los formatos que soporta LibreOffice. PDF lo soporta por completo, pero vamos a ver que está aquí especificado en la lista de documentos compatibles. Entonces, lo que tienes que hacer es abrir el PDF con Writer y exportarlo con, como te he dicho, con las medidas de seguridad que quieras darle. Si quieres quitarle el permiso de impresión y de modificación, pues se lo quitas y ya está, y ya no pueden modificarte el documento. ¿De acuerdo? Si le pones hasta contraseña no podrán ni abrirlo, pero la contraseña solo debes ponerlo para los permisos. Pues nada más, aquí hasta este vídeo sobre estas dudas. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.